¿Estás con miedo? Ahora vamos a preguntarles si ellos acompañaron a los delfines o los delfines acompañaron a papá y a su hijo. Antes de la entrega del premio, ya está Gustavo Tubi aquí con nosotros, queremos agradecer nuevamente a Coto porque eligió nuevamente los premios Mario Mazzone para que la gente, los ganadores, se lleven, en este caso, además de lo que va a entregar Gustavo Tubio, un televisor de 43 pulgadas, bien digo, para este tercer premio de los premios Mario Mazzone 2018. Paseando con delfines por Mar del Plata, sube al escenario el protagonista de esta historia y le agradecemos muchísimo que hayan participado. Aquí viene contento, claro, están los dos. Raúl y su hijo, los Paus. Adelante, por favor. Bueno, muchachos, felicitaciones. Muchísimas gracias. Hay un televisor ahí adentro, un canal. Muy chiquito. De 43 pulgadas. De 43 pulgadas. Felicitaciones, felicitaciones. Gracias. Muy bien. Felicitaciones. Bueno, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla poder compartir, digo, padre e hijo en el Atlántico, uno ve la costa, el sueño de paz y de calma y encima rodeados de tanta naturaleza. Sí, fue espectacular, la verdad que... vamos todos los años a Mar del Plata y es la primera vez que... ¿No son de la zona? No, somos de La Plata. Tenemos casa allá y vamos todos los años a veranear. Y siempre vamos con él y fue sorprendente. La naturaleza nos regaló eso y bueno, lo filmamos ese día, lo mismo lo subí y bueno, estoy acá. ¿Se dieron cuenta enseguida que se trataba de delfines? Porque digo, uno ve una aleta, dice, estoy rodeado de tiburones y ya es el chiste, es otro chiste, ¿no? Yo pensé exactamente lo mismo. Estábamos pescando y no teníamos pique, entonces agarramos y empezamos a movernos. Y por ahí vemos a 300 metros que el agua parecía que estaba hirviendo. Y bueno, y nos fuimos acercando y cuando vimos fue algo maravilloso, ¿viste? Parecía que estaban jugando con nosotros. Es increíble la relación que hay entre el delfín y el ser humano, ¿no? Se vienen a jugar como si fueran perritos. Son muy amables, ¿viste? Y la verdad que fue algo, para mí verlos, ¿viste? Que no me lo voy a olvidar nunca. Un recuerdo increíble y encima con tu viejo. Increíble. Nos regaló eso, la naturaleza y nada, agradecidos por el premio y gracias. Bueno, un aplauso para esta gente. Felicitaciones, realmente. Bueno, felicitaciones.